Solicitamos haga uso del micrófono, por favor, Reyes Fernando Rosas. Buenas tardes, señor ciudadano presidente. Buenas. Buenas tardes, ciudadanos regidores y regidoras. Me encuentro aquí con ustedes para plantearles y pedirles todo su total apoyo para las personas con discapacidad e incapacidad, de los cuales ya ustedes tienen un formato de un servidor que les hice llegar al ciudadano presidente, así como la mayoría de los regidores. No sé si recuerden ustedes ese documento. Ojalá que sí, que no lo hayan tirado a la basura, ¿verdad? Estamos aquí, algunos discapacitados, para pedirle al señor presidente su total apoyo por una beca, 2.500 becas en forma vitalicia de 1.000 pesos para cada uno. Es algo inusual estas peticiones que le estamos planteando, pero pues algún día se iban a plantear. Estamos también gestionando en el gobierno del estado este mismo apoyo, pero por 2.000 pesos para ellos. Pero mientras que se llega a un acuerdo allá en el Congreso del Estado, estamos solicitando al ciudadano presidente y a los regidores su total y verdadero apoyo para beneficiar a estas personas vulnerables que carecen casi de todo. Si uno como persona normal, entre comillas, sufrimos para mal comer, imagínense ellos que tienen gastos de medicinas constantes, de equipos ortopédicos, de operaciones, de hospitalización. Y algunos compañeros, señor ciudadano presidente, que ahorita no tengo la información, algunas personas de su personal, estas personas han tratado de intimidar a algunos discapacitados que venden algunos artículos en la vía pública. Le vamos a hacer este llamado para que se tomen cartas en el asunto y no agredan a estas personas vulnerables que con su discapacidad hacen un esfuerzo por salir adelante, y algunos policías o inspectores también pues tratan de quitarle su mercancía o diciéndole que pues se van a otro lado a vender, que es un punto inadecuado. A mí me parece injusto. Se está manchando la imagen del ciudadano presidente, que es muy buena. Esperemos que nos apoyen los regidores y usted, señor presidente, con este apoyo de 1.000 pesos mensuales para cada una de las personas con discapacidad e incapacidad. Y no se discrimine también a las personas con incapacidad, que son los hipertensos, diabéticos, entre otros. Ni tampoco se discrimine a las personas que tienen ya una pensión o una jubilación, que no les alcanza para nada 1.000 o 1.500 pesos que ganan cada 2 meses. Esa es la petición y ojalá se tome en cuenta. Gracias. Muchas gracias, Reyes. Su petición será turnada a la Dirección de Fomento a la Cultura Cívica, así como a la Secretaría de Desarrollo Social y al Área de Tesorería y la Comisión de Participación Ciudadana y de Acción Social, así como la Comisión de Hacienda. Harán contacto con usted para ver qué solución y qué respuesta podemos dar a su planteamiento. Gracias. Gracias a usted.